Continuamos en TV Crecer y es el momento de Redoxitos. ¿Por qué? Porque Redoxitos nos ayuda a que los niños tengan una salud impecable. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cositas que pueden pasar en el verano. ¿Qué es lo que puede pasar en el verano? Acordate siempre de los cuidados del sol. El sol es un tema que la radiación solar es acumulativa, o sea, el niño acumula la radiación solar y esto se puede manifestar con problemas tipo cáncer de piel muchísimos años después. Entonces siempre decimos, menor de un año no puede ni ir a la playa. Si vos elegiste una destino playa, no puede ir. Y siempre después el famoso protector solar, que tiene que ser un protector solar aproximadamente de 40 y aplicárselo siempre una hora antes de concurrir a la playa, que el chico no esté en horarios picos. Entonces, saber que el sol hay que cuidarse porque es acumulativo. Luego el famoso tema de que en el verano generalmente hay un poquito más de gastroenteritis, entonces cuidarse en la higiene de manos fundamental, el lavado de alimentos. Y para terminar con estos consejos de verano, tres enfermedades muy cortitas: otitis, otitis sobre todo de pileta, es una otitis externa, que hay que tener cuidado. Los chicos que tienen predisposición, hay que ir al otorrino a ver si tienen que usar tapones para que esto no aparezca asociado a la pileta. Las famosas conjuntivitis, hay mucha prevención en el tema de la higiene, la conjuntivitis es muy, muy contagiosa. Y por último, la deshidratación. Los chicos, sobre todo los más chiquitos, los ancianos, mucha cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque no solo hay que tomar líquido cuando uno tiene sed, sino en el verano con altas temperaturas hay que tomar líquido por más que no tengamos sed. Entonces, para terminar, le agradecer a Redoxitos por esta columna. Acordate, una pastilla masticable por día y tiene toda la vitamina C que es tan importante que necesita. No dejes de hablar con tu pediatra de cabecera.